Hello, Elmer. Elmer. Hola, Elmer, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y Okay, muy usted? bien. Por aquí, mire, conectándome para ayudarle. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta en específica, Elmer? Bienvenido a la tutoría de esta noche. Gracias. Pues, quiero ver ahorita, ¿no? Dele, busque ahí algo que no haya entendido o que necesite que le ayude. O algo de la plataforma, si en caso tiene problemas con la plataforma. Con la plataforma ahorita no he tenido problema. Ah, ok, muy bien. O algo con el manual, digamos, algún ejercicio que no ha podido hacer o que le costó hacer y no entiende. Hemos visto, Elmer, las preguntas con el verbo to be. Hemos visto también quiero ver, déjeme recordar, el negativo con el verbo to be, el positivo, y ayer que vimos los posesivos, ¿ok? Los adjetivos posesivos, por si tiene alguna pregunta en ese sentido. Ok, hello Esperanza, ¿qué tal? Hola, hola Esperancita. Good Buenas evening, noches, teacher. hello, good ¿Cómo evening, ¿qué estás? tal Esperancita? Bien, Bueno, gracias a Dios. me conecto temprano, ¿Sí? ¿ah? A usted le toca a las 7 y 10. Ajá. Ajá. Salgo. Sí, porque voy a estar con Elmer ahorita, Ah, ¿sí? va, está Nos bien. vemos dentro de 10 minutitos, ¿ok? Okay. Ok, perfecto, Esperancita. Ajá, Elmer, dígame. De la página 10, no la he completado ahorita todavía Ah, ok, del vamos a manual. ver ahorita, vamos a ver de la página 10, vamos a ver en el manual, ¿verdad? Quiero ver, este es lo que vimos, vamos a ver la 14, la 12. La 11 y la 10. Ajá, muy bien. Ajá. Vamos a ver ahorita, vamos a hacer. Esta es con el verbo to be, Elmer, ¿ok? Esta es, Elmer, cuando vimos la clase del verbo to be en oraciones afirmativas y en oraciones negativas, ¿ok?
Solo para recordarle, pues los positivos es am, es are y is, ¿ok? Y con el negativo, pues dijimos I'm not, you aren't, o si no puede decir you are not, ¿ok? En teoría, pues solo se le agrega la palabra not para hacerlo negativo. Vamos a hacer el ejercicio número uno, ¿ok, Elmer? Si me ayuda, aquí puede ver mi libro, Elmer. ¿Sí lo puede ver? Sí. Va, ok. Entonces vamos a completar estas oraciones, Elmer, con el verbo to be, ¿ok? Aquí aparece la profesión o la ocupación de la persona, si es positivo o negativo, y usted me va a ayudar a hacer las oraciones para que así lo complete en su manual, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerda que vimos las profesiones? Elmer, y cuando yo les decía, por ejemplo, manager, secretary, accountant, operator, vimos una parte que yo les dije que siempre tiene que llevar a o an, ¿ok? Antes de la profesión. Así que uno es por el a, les dije que es porque va con sonido consonante, y el an lo va a usar cuando sea sonido vocal, el comienzo de la profesión, ¿ok? Vamos al número uno. Yo quiero que diga Alan, Elmer, Alan es un conductor de camiones. ¿Cómo sería aquí, Elmer? Sí, vamos a completar. Con Alan, ¿cuál va? ¿El am, el is o el are? Is. Ajá, very good. Entonces decimos Alan is, ok, muy bien. An, is an. A o an, ¿cuál? An, con A-N. A-N, ah, ok. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Elmer? Porque comienza con consonante. Ah, ok, pero en este caso tiene que ser al revés. Ajá, en este caso va al revés. Si es consonante, Elmer, es A. A. Ajá, si es vocal, el sonido es an, ¿ok? Vale, volvamos a hacer la oración. Alan is... Is A. A, ajá. Ahí no sé cómo se pronuncia. Aquí, vamos, yo le ayudo. Truck. 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 Ajá. Truck, truck es camión, ¿ok? Truck. Okay. Driver. Driver. Excelente. Alan ajá. Excelente. Very good. Alan is a truck driver. Muy bien. Truck muy bien, Elmer. Ajá. Very good. Seguimos con el número dos. Assembler. Un ensamblador. Assembler, pero ahora ya no dice Alan, ahora dice I. ¿Y cuál diría? Am, is o are, Elmer. Am. Am, very good. I am. Y ahora dice assembler. Fíjese que comienza con sonido vocal, ¿ve? Ah, ah. Entonces, ¿cómo diría aquí? A o am. An, muy bien. I am, an, y ahora solo pone la profesión, ¿verdad? Assembler. That's it. Muy bien. That's it. Hagamos la número tres. Michelle, floor manager, una gerente de piso. Ok, floor manager. ¿Cómo es Michelle? ¿Cuál iría? Am, is o are. Michelle, ajá. Am, is o are. ¿Cómo es una mujer? She. ¿Cuál va con she? Is, are o am. Is. Muy bien. Ok, Michelle is. Ahora yo le pregunto, ¿a o am? Ah, muy bien. A, floor, ¿ve? Ok, solo ponemos lo mismo, floor manager. Ok, very good. Number four, my boss, mi jefe, am, is o are. Sí.
Mi jefe. Am, is o are. ¿Cuál verbo tú iba a poner ahí? Am, is o are. Está hablando de mi jefe. Puede ser una mujer o un hombre. Ajá. My boss. Is. Is, very good. Ajá. Ahora, Elmer, si se fija en el cuaderno aquí en el manual, dice not. Entonces vamos a hacerlo negativo. Mire, is not. ¿Ok? Is not. Ok. That's it. Entonces ahora ponemos simplemente aquí. Menens, ok. The menens, ok. No es de mantenimiento, ok. En este caso, menens no es una ocupación, sino que es el área donde trabaja la persona, ok. Entonces nos queda aquí. That's it, ok. Si se fija aquí la 4, como dice not, por eso yo digo is not, ok. Porque es negativo. Vamos a la 5. Mire, la 5 es negativa también. Entonces, he, ¿cuál es el negativo con el verbo to be? He. Is. Is, muy bien. Ahora niéguelo. Is not. Is not, muy bien. Ahora digo, a o an, floor manager. A o an? Ah, okay, very good. Ah, is not a floor manager. Okay, muy bien, very good, very good. Ahora terminamos con la número 6 y dice Tina. Tina es una mujer. Entonces yo digo, is she, okay, and she, he, it, I am, o en el caso de are. ¿Cuál sería aquí de los tres, del verbo to be? Tina. Is, very good. Is, y si se fija ahora, Elmer empieza la profesión con engineer, con sonido de vocal, engineer. Entonces voy a poner a o an. An. Muy bien, an, ok, y de ahí solo pone la profesión, engineer, ok, engineer, that's it. Y ahí tenemos, mire, ok, la página número 10 completa. Ok, that's it. Si se fija aquí, solo hemos jugado con is, con am, ok, y el negativo que es el negativo, cada vez que vaya el not, es porque lo tiene que hacer negativo. Entonces sería is not. Si usted no quiere poner is not, Elmer, tiene la otra opción, ¿verdad? Isn't, ¿verdad? Si usted, ajá, si usted no quiere poner is not, ¿ok? Aquí le dejo también la otra opción, ¿ok? That's it. Muy bien, entonces aquí está. Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not, okay, the menens. Number 5, he is not a floor manager. And number 6, Tina is an engineer. Okay, that's it. Entonces ahí tenemos el ejercicio de la página 10 que lo tenía incompleto. Okay, Elmer, that's it. Se nos ha ido el tiempo, Elmer, los 10 minutitos, pero ya tiene completa la paginita, ¿verdad? Ok, muy gracias, bien. Teacher. Ok, muy bien, Elmer. Nos vemos en un ratito, ok, en la clase de las 8, ok. That's it. Ok, bye bye, Elmer. Take care. Bye. Bye.
Hi, Esperancita. Hola, Esperancita. Hoy sí, mira, Esperancita. Good evening. Hello, hello, Esperancita. Hoy sí, mire. Ya no me podía conectar. Oh, my God. Y ahora que sí le tocaba. ¿Qué hago? Decía. Aquí estamos ya, ¿ok? Tenemos 10 minutitos, Esperancita. Si tiene alguna pregunta, alguna duda de algún tema que hemos visto en la semana. Fíjese que lo que es el tema de las... de lo positivo y negativo. Ah, ok, muy bien. Ajá. Allí no sé cómo combinar el sujeto con lo que tiene que llevar, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Vale, ok. Ajá. Vamos a empezar ahorita. Bueno, acuérdese que el verbo to be tiene tres formas, ¿verdad? Les dije am, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda? El otro es is y el otro es el are. Muy bien. Ahora, el negativo de cada uno es esta, I'm not, ¿sí? El negativo de is es isn't, ¿sí? Y el negativo de are es aren't, ¿ok? Esto, Esperancita, lo que le estoy poniendo en la pantalla ahorita es algo que usted se tiene que memorizar a ley, ¿ok? Es algo que no puede dejarlo de así de, digamos, no aprendérselo, sino que, exacto. Ahora, el I, en ese sentido, Esperancita, el am y el am not, siempre lo va a usar cuando usted mire este pronombre, este sujeto. Mire, I, yo, siempre. Quiere decir que cuando mire ese, usted tiene dos opciones, o usa am o usa am not, ¿ok? Dos opciones. El is y el isn't, Esperancita, lo va a usar con she, ¿ok? También lo va a usar con he, y también dijimos que para un animal o un objeto, it, ¿ok? O sea, para estos tres. Cuando le digo, Esperancita, estos tres, significa que si en la oración aparece la palabra Juanita, ah, Juanita es una mujer o niña, no sé. Entonces va a tomar el pronombre de she. Sí. Si aparece María y Estela, ahí, si se fija, ya no es una, sino que ya son dos personas. Entonces ahí ya no va a ser she. Aquí ya va a ser este otro. Mire, el que está con Ar y Aren. They... ellos, ok, we, nosotros, y tú o ustedes, ¿ve? You, ok, quiere decir que cuando usted mira el sujeto, ¿sí? Tiene que pensar primero de quién están hablando. Le voy a poner este ejemplo, María, my friend. El sujeto, Esperancita, siempre va a ser el que está aquí adelante, ¿ok? Al inicio, tiene que ir. Al inicio, siempre al inicio. Entonces, si aquí dice María, ¿ok? Usted puede decir, híjole, teacher, pero aquí no dice I, no dice she, he, it, they, we, you. No, no es ninguno. Bueno, no es que esté literalmente en la palabra, ¿ya? ¡Pah! Pero usted tiene que analizar. María es una mujer. María es una niña. María es ella. ¿Y cuál de estos es ella? Ah, es she. ¿Ve? Entonces, la opción aquí, Esperancita, en la rayita, tiene que ser ya sea is o isn't. Ahora bien, ahí va a depender qué es lo que le pidan a usted. Si le dicen, escriba oraciones positivas, bueno, usted va a poner is. Is. Si le preguntan ahí o le piden que usted escriba oraciones negativas, entonces va a poner isn't, ¿ok? Porque son las únicas dos opciones con she, ¿ok? Ahora le pongo este, mire, Juan and Luis, ¿ve? Juan and Luis... good
Ok, partner, son buenos compañeros. Mire, entonces acá, obviamente con María, ¿verdad? Como es she, dijimos que va is. O también puede poner isn't, ¿ok? Dependiendo. Ahí dependiendo usted lo que diga, si es su amiga o no es la No. amiga de María, ahí depende, ¿ok? En la número dos, si se fija, dice Juan y Luis, ¿sí? No solo porque sea hombre, Esperancita diga, ah, es he. No, porque he es solo para un hombre, un niño. En cambio, aquí, si usted mira, son dos, Son dos. Esperancita. Entonces, como son dos, ya no es he, no. Va a ser ellos, De they. Ajá, entonces la opción con they ya no es is o isn't. La opción con they va a ser are o are aren't. they Ajá, that's or it. aren't they? Ajá, muy bien. Primero va Entonces, are y después iría they no. o they are. Cuando le digo que usted va a poner el verbo to be, Esperancita, como ya dice Juan y Luis, ya no es necesario ponerle el they. Nunca. Como dice María, ya no le tiene que poner ella. Solo iría el verbo cuando mencionan al sujeto. Exacto. Porque si usted dice María she, está diciendo María ella es. Suena como muy redundante, ¿verdad? O dice María o dice she. Pero si usted dice she, usted me dice teacher, she is my friend. Híjole, yo me quedo en la luna pensando quién es ella, su mamá, su hermana, su mejor amiga, su vecina, ¿me entiende? Por esa razón se escribe she cuando usted ya sabe de quién está hablando. Pero en este caso, como la oración apenas comienza, es necesario mencionar el nombre de la persona, ¿ok? Así que aquí, Esperancita, ya no me le ponga María she ni Juan ¿Cómo en diría? Luis Day. No, No, ajá. ya. Esto, mire, Juan en Luis Day es malo. Esto es incorrecto, ¿ok? O pone Day o pone Juan en Luis, pero no los dos juntos, ¿ok? Ya. Ahí Me está. captó. Ahí está. Y ahí estamos con esto. Cuando aquí con el verbo to be, ¿ok? 7 y 20, se nos fue rápido Siete el y tiempo. 20. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, Sí, mi amor, son nos dos, son vemos más, 10. ¿no? 10 minutitos, ajá, nos Sí, estamos así viendo es. dentro de unos minutos, ¿ok? Bye bye, Esperancita, ¿ok? Bye. See you later. Hi, José Ramón, hello. Hi, Raymond, Raymond, good evening. Active el micrófono, Ramón, por favor. Ahí Good estamos. evening. Hello, good evening, Ramón. How are you? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy bien, qué bueno escucharlo y que esté bien. ¿Alguna duda en especial, una pregunta que tenga acerca de las clases, Raymond? Sí, quizás lo Muy que bien. siento yo cierta dificultad es quizás con los verbos. Okay, ajá. ¿Cuál es en este caso? Hasta ahorita hemos visto el verbo to be, no hemos visto otro verbo todavía. Okay. El verbo to be que tiene tres formas, ¿verdad? Am, is, are. Is are. Ajá, esos tres hemos visto ahorita, a menos que Sí, quiera ahondar en otros. quizá la dificultad mayor quizás que vi el día de ayer es con la tarea La que vamos a que revisar todavía. ahora. No, quizás O la de los posesivos. la sí lo haría.
¿Cuál era? Ayer vimos los posesivos, ¿ok? Ah, esta, la Ajá. de usando el my, your, her, his, Exacto. Ajá. its, their. Ajá, es el posesivo, sí. Sí. Ya Porque ahorita vamos a ver. como hay unas que son ambiguas, ¿verdad? Exacto, Esa. ahorita le pongo acá, ¿ok? Es este, ¿verdad? El ejercicio que hicimos ayer, ¿ok? Sí, That's it, muy bien, ok. aunque Le voy a decir la clave, Ramón, la clave así bien específica de este tema. Lo primero, Raymond, es aprendernos cuál es el posesivo de cada pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, el my, dije ayer que es del I, ¿verdad? Del yo. El your es el posesivo de tú. El Yo, her, ajá, de tú. El her tú, es el posesivo de ella, ¿ok? ella, Ajá, el his es el ¿ves? posesivo del pronombre él. El, Ajá, el its es el posesivo del pronombre it, que es para un animal o una cosa. siempre que Ajá. se trate de animal o cosa, Sí, pero solo una, it. Ramón, solo una, ¿ok? Un animal y una cosa. El their es De cuando se trate el del pronombre they. Y cuando les digo they, no simplemente es con personas, sino que también animales. Pero en este caso es plural, ¿verdad? Y el Entonces, our. de es ellos, no. Ajá, es el posesivo. Este significa sus, ¿ok? Para ellos, para ellos. El Y our es our nuestro. 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 Es el posesivo del pronombre we, nosotros. ¿Ok? Entonces, mire la clave aquí, Ramón. La clave aquí en estas oraciones es saber, ok, that's it, de quién se está hablando. ¿Sí? Ok. Sí. Por ejemplo, aquí dice Tom y a Tom y a mí, ¿ve? Tom Y and I. Tom ahí se refiere a una persona. Sí, a un hombre, un Tom. Como Tom. decir, por ejemplo, no sé si usted se acuerda de una caricatura de Tom y Jerry. Tom El y Jerry, Tom, ajá. sí. Entonces, en este caso, al gato le pusieron Tom, pero también hay un Tom. hombre que se llama Tom. Y el Jerry siempre Jerry, salía. malilla. Vaya, imagínese. Tom y yo, dice. Entonces, si se fija, Tom y yo, aquí, si usted piensa y dice, bueno, Tom y yo. No, no está hablando de yo solamente, no, está hablando de tú, no, está hablando de she, no, está hablando de he, no, está hablando de they, no puedo decir they porque yo me incluyo. Entonces, como yo me incluyo en la conversación, va a ser we, ¿ok? We. Entonces, cuando usted identifique qué pronombre es el que están usando aquí, va a usar el posesivo de ese pronombre. Aquí, si dice nosotros, ¿cuál es el posesivo de nosotros? Ah, Entonces dijimos. sería our. Our. Entonces aquí, la razón, ajá, es our. ¿Ok? O La su oración. favorita, su comida Ajá. favorita. Su comida favorita, exacto, ¿ok? Entonces acá sería nuestra, ¿ve? Porque está hablando, Raymond, está hablando de Tom y yo, y Tom y yo somos nosotros, ¿ok? Entonces son dos personas, ¿verdad? Personas, exacto, ¿ok? Si se fija en Entonces nuestro es para nuestro. los dos, ¿verdad? Exacto, para los dos, cuando usted esté incluida en esas dos personas. ¿Ok? Mire la número dos. En la número dos, Ramón, no está incluido usted. Solo dice Carol y Bob. O sea, Carol. está hablando de terceras personas. Ajá, muy bien. No, no de No conmigo. Entonces no puedo decir no soy parte nosotros. de Como yo no soy parte de ellos, ¿qué pronombre uso? Entonces sería el de Ellos. Muy bien. Entonces el posesivo aquí iría their.
Por esa razón, Ramón. Sus colores favoritos. Su color favorito es el rojo. El rojo. Bien. Mire acá, el número 3 está hablando de papá, mire, dad. Y papá es un hombre, entonces, ¿cuál es el posesivo de he, de un hombre? Sería, ahí sería, his, he, él. Muy bien, ajá. Su, o sea, ya no es he, sino que exacto, his. His, muy bien, su. ¿Ve? Entonces dice, papá siempre lava su carro los domingos, ¿ok? Esos son posesivos, ¿verdad? Estos son los posesivos, porque dice mm-hmm. su carro, su mm-hmm. color favorito, nuestra comida favorita. Mire, ajá, mm-hmm. mire acá, vamos a hacer esta de aquí abajo, ¿ok? Vamos a ver, mire la número 6, por ejemplo, dice Lucy. Lucy le gusta. ¿De quién está hablando? De Lucy. De ella. Lucy es una mujer. Entonces, ¿la bicicleta de quién es? De Lucy. Entonces, como Lucy es una mujer, propio. ¿Cuál es el posesivo? Uh-huh. ¿Cuál es el? Sería ella. Uh-huh. Her. Hair. Muy bien. Entonces, usted le pone hair. Y dice, y, no, y normalmente ella, es he. Ajá, no. she, ella. She, uh-huh. ella. Ajá. Lucy, a Lucy le gusta su nueva bicicleta, ¿ok? Entonces, ayer habían algunos de ustedes que se confundían y ponían, por un ejemplo, ponían aquí en la número 6, it's. Y me dicen, ¿por qué es la bicicleta? No, usted no se tiene que fijar lo que va después de la raya. Usted se tiene que fijar de quién está hablando al principio de la oración. Uh-huh. Esa es la clave, Rafa. ¿Ok? Mire la número 7, ¿de quién está hablando? ¿De la jaula o del animal? Ah, del animal. Entonces aquí sería el it's, ¿ve? El it's. Posesivo del animal. Uh-huh. It's. That's it. Ajá, muy bien. Uh-huh. Y así es como vamos. The it sería él. Uh-huh. El it sería su, ¿ok? Su. Recuerde. Su animal. His, her, it's. Los tres, Raymond. Los tres. Ajá, estos. Esa es la. Significan. Esa es la misma que ayer. Sí. Significa parece su. Que con Marisol no estábamos seguros. Ajá. Mire, ajá. Los tres significan su. Ah, la diferencia que el su, el primero es para hombre, el su del segundo es para mujer y el tercer su es para un animal. Esa es la diferencia. Entonces tiene que ser hits. Exacto, ajá, porque está hablando de un animal. Esa es la clave. Mire, los tres, Ramón, significan su. His, la diferencia que his es para él, de hombre, su de hombre, hair, su de mujer, it's su de animal o cosa. Su de hombre. Ahí está. Y ahí estamos con esos posesivos. Y her es ella. Ajá, para ella. Es el posesivo de ella. Ajá, su. Uh-huh. Y it es para un animal. Para un animal o una cosa. O una cosa. Ok, exacto. Y ahí estamos con los pronouns, ok. Perdón, los adjetivos, ok, posesivos. Ok, Raymond, se nos ha ido el tiempo. Son las 7:30 y ya está por aquí Martita. Entonces, ahorita estoy. Ok, nos vemos en media hora. Ok, see you later. Ok, bye bye. Bye. Hi, Martita Amelia. Hello. Hello, Martita. Hi, teacher. Good Hola, evening. Martita. Hello, good evening. ¿Qué tal? Uh-huh. Hi. And you? Pretty good. I'm happy to see you. Okay. Do you have a question? ¿Alguna pregunta? Do you have a question? A doubt? Okay. Pues, teacher, quizás
prácticamente de esta unidad he sentido relativamente fácil porque en alguna oportunidad ya había podido cursar principios de inglés. Básico, muy bien. ¿Verdad? Ajá, muy bien. Entonces, muy bien. Todavía recordaba ciertas cosas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, perfecto. Pero igual, o sea, por ejemplo, en los posesivos solo tengo una duda. Dígame. Uh-huh. En los adjetivos, ¿verdad? Ok, perfecto. My significa mío, ¿verdad? Uh-huh. No, mi. Mi. No mío. No, no mío. Uh-huh. Mi. Pero los adjetivos, ajá, my. Me, ¿y cuál es el que? Main significa mío, ¿verdad? El mine. Ya le, ahorita le, ahorita, ¿puede ver mi okay. pantalla ahorita? Sí. Uh-huh. Va, ok, perfecto. Ahorita le doy acá. Ok. Este, como usted quizás ya me dice que ya estudió, entonces quizás por eso se le ha... Se le ha mezclado con otro. Se me ha cruzado, otro. Sí. Sí. Ahorita estamos viendo esto, mire. My. Este ajá. significa mi. Mi. ¿Sí? Mi. No, no, mío no. Mi. Mi. Porque aquí, Martita, es necesario, es una obligación agregarle un nombre. ¿Sí? Ajá. Cuando le digo que es nombre, no me refiero a Pedro, Juan, Lucas, no, sino no. que a un ajá. sustantivo, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, si usted dice my qué? My car, my house, my cell phone, my children, etc. Entonces usted dice mi carro, my car. Ajá. Ok. También, si son posesivos, ¿verdad? Claro, posesivos. También, Martita, puede significar mis. Ok. Uh-huh. Mis. En plural. En plural. Muy bien. Ajá. Cuando usted diga, por ejemplo, my children, for example. ¿Ve? Uh-huh. Mis hijos. Mis niños. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, por esa razón le digo que significa mis también, ¿ok? Uh-huh. Your, ¿ok? Es el posesivo de you, que significa tú. Pero tú no como sujeto, sino que acuérdese que tú, ¿qué? Tu casa. Es de posesión como bien, su, como de tuyo, ¿verdad? Ajá, muy bien. Pero aquí no significa tuyo. Aquí significa tú. Uh-huh. Entonces, quiere decir que usted quiere decir, por ejemplo, este es tu lápiz. Yo le digo, this is your ajá. pencil. Your es tuyo, ¿verdad, teacher? Ajá, si usted yo, le es pone... Es que yo no estoy cruzada, cabrón. Ajá, ese es diferente, Martita. Ese ajá, es diferente. Ajá. Ese yours... Se, lo vamos a ver más adelante. Ajá. Se ocupa cuando usted no menciona el objeto. Ajá. Por eso, esa es la diferencia entre el que me está diciendo y este. En que esto que estamos viendo, Martita, a ley como obligación, usted tiene que mencionar el objeto. Por ejemplo, ajá. si yo digo my ¿qué? Pues my name. Ajá. My mother, my sister, my book, my pen. Pero okay. entonces, con los otros que usted me dijo, que es este, mírenlo en pantalla, mine, ¿sí? Ahí sí, mire, este significa mío. Y este my... Ya no lo puedo decir, es mío, ya no exacto. necesito decir. Exacto, ajá. ajá. Entonces, ah. en la número uno, mine... Usted no necesita mencionar el objeto, ¿sí? Ajá. En cambio, con el segundo, usted sí necesita mencionar el objeto. Esa es la diferencia, Martita. ¿Sí? O sea que yo puedo ocupar cualquiera de los dos, depende ¿sí? de cómo quiera contestar. Por ejemplo, le voy a dar el mismo ejemplo usando los dos. Y le digo, this is my pen. Míreme en pantalla y yo le digo, hey, this is my pen. Mire, yo lo mencioné, pen, lapicero.
This is my pen. Va. Ahí yo menciono, mire, después de pen, yo menciono el objeto, ¿ve? Ajá, ajá. ¿Va? Ahora mire, vengo yo y ahora this, y yo digo, this is, look, mine, ¿ve? Ok. Yo no lo mencioné, pero sí se lo enseño, Martita. Tuvo que enseñar, ajá. Ahí está, ¿ve? Hey, Martita, okay. This is mine. Pero, pero en la primera tengo que mencionar el objeto. This is my pen. ¿Ve ahora la diferencia? Ah, sí, claro. Ahí tenía cruce yo. Sí, y es por lo mismo que usted ya estudió inglés antes. Los demás como y fue quizás hace no han... tanto, teacher, que de verdad ya medio, pero la pero, verdad es que... Pero aprendió de día, Martita, porque se acuerda. Es que fíjese que estuve becada en Estados Unidos por 3 meses. ¡Oh, súper! Pero el curso fue en español, ¿verdad? Sí. Pero nos dieron un inglés intensivo solo para poder saludar, decir el nombre. Entonces, más o menos me acordaba, pero ya fue hace tanto tiempo que... Por lo menos sí me acordaba. No, pero qué bueno, lo aprendió bien, porque usualmente hay gente que lo olvida porque no se aprendió bien. Sí, ¿verdad? Ajá. Súper. Sí, es cierto. Y así, Martina, otra cosa que sí siento yo, teacher, que me cuesta un poquito es la pronunciación. Sí, esa es con la práctica. Sí, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, cuando... Así como les dije yo, fíjense que yo le contara mi historia cómo aprendí inglés, a mí me costó bastante, pero porque en aquel entonces no había ni internet, no había nada, ¿verdad? No habían libros ni nada, entonces yo a puro diccionario de esos así que compraba en los usados, vean, en los parques del centro, pero yo tenía la digamos, aquella idea de ponerle la pronunciación a la par de las palabras cuando escuchaba a mi profesor. Por ejemplo, mine, y yo lo ponía como yo podía escribirlo, ¿ve? Así, mire, mine, ¿ve? Para poder recordarlo. Y cuando yo estudiaba y leía mis tareas o algo, yo decía, this is mine, ¿no? Vea, como yo ya le había puesto mine a la par, mine. Yo ya pronunciaba ya sabía. Mejor. Entonces, es una buena opción. Es una buena opción, pero eso ya que usted ponga atención bien o le diga al teacher, excuse me, how do you pronounce, ¿cómo se pronuncia? How do you pronounce mine, y le dice al teacher, mine, yes, thank you, ¿verdad? O por ejemplo, hay muchas personas que dicen así, esta palabra, mire, dicen child, y yo les digo child. Si usted, si usted la pronuncia ahorita, pues se va a acordar ahorita. Pero ya mañana, cuando la vea, ya se le olvidó. Entonces le hace así, ¿ve? Child. Algo así, ¿me entiende? Sí, a manera de que yo sepa qué estoy pronunciando. Exacto. Ese podría ser así más o menos a grosso modo. Y si no, pues ver videos de pronunciación y usted sigue a la par de la persona que está pronunciando. ¿Verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Nos vemos en 20 minutos. Nos See you in 20 minutes, Martita. Ok, bye perfecto. Bye. See you later. Adiós. Ok, you're welcome. Hi, Sonia. Good evening. Sonia. Hello, Sonia. Good evening. Hey, hello. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy gracias. Muy bien, qué bueno. Sí. Ya casi lista la clase. En una reunión. Sí, me acabo de salir. ¿Tiene alguna pregunta en específica, alguna duda que tenga?
Pues no, la verdad que hasta ahorita bastante entendible las clases. Ah, qué bueno. Así que lo que nos cuesta es práctica, pues yo creo que eso es para todos, para todos así, ¿verdad? No sí, solo exacto. Para inglés, sino Ahora toca práctica. Los viernes, ajá, los viernes toca, es como una recopilación de lo que hemos visto en la semana. Así que pero ahí de ahí a... todo va bastante bien. Quizás lo que le decía ayer, algunas palabras no las comprendemos, no las entendemos, pero pues es de iniciativa de cada uno para poder buscar. Sí, de hecho, fíjense que hay, claro, ajá, si usted, algo que yo le podría compartir de lo que a mí me ayudó bastante cuando estaba estudiando inglés, era que yo me compré un cuadernito así, pequeño, bonito, pero solo ahí ponía vocabulario, el vocabulario que yo no me podía. Porque si, a veces uno comete el error de que cuando uno tiene el cuaderno, así vea, pone el vocabulario por aquí o le pone el significado ahí abajo, pero a la hora de estudiar se ve todo desordenado. Entonces, y es mejor hacer uno su propio vocabulario. Exacto. Cómprese un cuadernito o haga una libreta de hojas así recicladas y ponga ahí vocabulario nuevo. Del módulo 1 y va escribiendo las palabras que usted considera, ey, esto no lo sabía, ok, ¿verdad? Así, muy bien. Ajá. Exacto, muy bien. Ahora, cuando usted tiene el vocabulario, busca el significado, ¿verdad? Porque tampoco se va a aprender palabras sin saber qué significa. Y ya después, pues, mire, a veces es un poquito trabajoso. Lo puede hacer por medio mío en una tutoría de decirme, teacher, escúcheme cómo pronuncio y usted me ayuda si están bien, para que así se las aprenda, no solo para leer significados, sino que también cómo se pronuncian. Porque a la hora que usted las use, tiene que pronunciarlas bien. Sí, porque creo que esa es otra cosa que a mí sí me cuesta un poquito. Es pronunciación. Exacto. Y en algún momento quizás hasta da pena decir, lo voy a pronunciar mal. Por eso a veces los alumnos no les gusta participar porque les da pena de pronunciar mal. Sin embargo, bueno, yo les digo, si usted nunca lo dice, nunca va a saber si lo está diciendo bien, para empezar. Y si lo dice bien, pues yo le aplaudo. Y si lo dice mal, yo lo corrijo, porque para eso estamos. ¿Ok? Ningún momento es para burlarnos ni para hacer algo así parecido. Aunque hay palabras que cuando las pronuncian mal, a veces dan risa, porque, ¿verdad? Ajá. Pero no pasa más de un simple risa, pero no es de burla, sino que quizás porque nos causó, nos recordamos de alguna palabra salvadoreña en español. Eso podríamos hacer si usted quisiera. Léame las palabras que ha puesto en esa lista y yo voy a verificar si la pronuncia bien para que pueda. Y si la tiene mala, pues yo le ayudo. Yo aquí tengo varias que las he ido tomando y yo he ido haciendo el vocabulario. Ok, perfecto. Ejemplo, cualquier hoy, palabra puede ser. Por ejemplo, hoy, en la tarea teníamos si era correcto o incorrecto. Esas palabras no las conocía y fui a buscar el significado. Y está rink y work. Ok. No sé. Repítalo otra vez, la uno. Rink. Work. 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 Y ring, que sería correcto. Ok, esa es la número uno. Escuche la primera. Right. 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 Es como right. Que dijera, es como que dijera esto. Right. Mire, se lo voy a escribir aquí. Es como que usted dijera esto. ¿Ve? Mírenlo acá. Lea esto. Right. Así se pronuncia. Right. 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 Ajá, that's right. Esto, right. ¿Verdad? Right. Right. Ok. Right. Va. El otro es wrong. Wrong. Ajá, muy bien. Ajá, wrong. La W ahí no se pronuncia, solo se pronuncia no. Wrong. Ajá, wrong. That's it. Right and wrong. Vamos a ver otra. Tengo sick, que es sick. Enfermo. Muy bien. Ajá. Sick.
bored, que es aburrido. Aquí es bored. Bored. Así, diga esto, bored. Bored. Ajá, muy bien. La bored. E, la E, Sonia, no se pronuncia. Bored, no, la E no se pronuncia. Bored. Bored. Uh-huh, muy bien. ¿Siempre va a ser así o siempre, solamente en esa no, palabra? Siempre, en este sentido, en esta palabra y en algunos verbos en pasado. Ya en el módulo 3 vamos a ver algunos verbos en pasado y ahí vamos a ver. Uh-huh. Ah, ok. Vamos. También la otra es doing. Doing. Esta, haciendo. Esta es así. Esta es así. Mire. Doing. Doing. Uh-huh. Doing. Doing. Con U. Doing. Doing. Ajá, muy bien. Doing. Otra. Bathroom. Ajá, ok. That's it. Muy bien. Bathroom. Es baño. Baño. Uh-huh. Ajá. Dauheter, Dauheter, ah, ok. Diga esto, ¿ve? Diga esto. Daughter. Ahí dice daughter. Uh-huh. Ah, perdón, perdón. Aquí, va. Daughter. Daughter. Uh-huh. Esa daughter. Es hija. Esa es hija. Daughter. Así se pronuncia. Daughter. Daughter. Uh-huh. Aunque muy se bien. Escriba aunque se escriba así, se pronuncia uh-huh. Daughter. Uh-huh. Daughter. Daughter. Para hacer saber, no, uh-huh. No. No, that's okay, no. Uh-huh. No. Es como que dijera esto, no. No, ah, no. Uh-huh. Ahí está, la no. K no, no va. Uh-huh. Para decir nevera, uh-huh. Fridge, fridge. Es así, mire. Ya lo pongo aquí. Lea esto. Fridge. Eso, así, fridge. Fridge. Uh-huh. Fridge. Y para dormitorio sería bedroom. Bedroom, excellent. Ajá. Bedroom. Muy bien. Quiero ver qué serían quizás las que más me cuestan. Y para decir esposo, husband. Ajá. Uh-huh. Husband. Es como que dijera eso. Husband, así. Husband. Yo estaba sacando, yo estaba en Duolingo ahí practicando un poquito y ahí es donde iba sacando también algunas palabras. Ok, muy bien, perfect. Ok, very good. Ahora, si usted algún día yo le digo, vaya, lea esto, usted va a decir, oh, my husband, ya va a saber pronunciar, ya no le va a dar pena. Ajá. Ahora, okay. Esa lista que usted tiene en su cuadernito, es como un perequito, ¿ah? Practíquela, dígala. Pero mire ahorita cómo le he puesto, cómo se pronuncia. Porque si usted está pronunciando doing, doing, daughter, daughter, no salimos de nada. Tiene es que cierto, pronunciarlo ajá. Bien, aprendérselo ajá. Bien, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. So usted dice, o sea, se puede poner a la par la pronunciación. Claro, por eso se la estoy poniendo aquí. Cópiela o tómele una uh-huh. Foto ahí y lo pone en su cuadernito, ¿ok? Right, uh-huh. Word, doing, daughter, no, fridge, husband, ¿eh? Husband. Uh-huh. Uh-huh. That's it. Okay. Bueno, también le quería decir, yo sé que usted al principio dijo que no podía dar permisos, pero yo los viernes necesito media hora, de 9 a 9:30, porque tengo un compromiso. Bueno, en ese caso, si usted pudiese aplazar el compromiso, sería super nice. Si no se puede, pues prácticamente eso le va a quitar... porcentaje, ¿verdad? Al final, así que de lunes a jueves, pues trátese de conectar las 2 horas completas para que esa media hora no le afecte al final. Y si hay algún día que pudiese aplazar esa reunión o el compromiso, pues sería genial, ¿verdad? Acuérdese que la clase termina a las 10, así que se puede conectar después a las 9:30, ¿verdad? Para completar la otra media hora. Uh-huh. That's it. Esa es mi única solución que le doy, aunque para mí lo genial sería que usted estuviera con nosotros, ¿verdad?
Bueno, estamos entonces aquí, Sonita. Por aquí viene Yair y Rocío. Sí, okay, nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Nos vemos a la clase entonces. Ok, that's it. See you. Hi, Iris. Hello, hello. Active su micrófono. Hey, hello, Rocío, ¿cómo está? Bien, bien. Super nice, excellent. Very nice. Super. ¿En qué le puedo ayudar? Cuéntame. No question. Ahí andamos de gemela. Twins. Twins. Good, very nice. ¿Alguna pregunta de algún temita que tenga el manual? ¿Cómo vamos con la plataforma, Rocío? Voy haciendo las tareas, teacher. Voy al día. Ya de ahora vamos a terminar la práctica y ya pues para mañana ya tiene que haber terminado toda la sección 1, ¿verdad? Hasta la tarea 5. Mañana sí, hasta la tarea 5. La próxima semana hasta la tarea 10, ¿verdad? Más o menos. Empezamos con la unidad 2 el lunes. Sí, prácticamente serían, quiero ver, 5 tareas por cada... Por cada semana, una diaria. Ajá, una diaria, pero en la sección 3, si no me equivoco, no, en la sección 2 creo, después de la sección 2 aparece un examen que es de medio curso. Así que ese examen también lo tienen que completar. Quiere decir que para esa semana... Es en la plataforma. Ajá, ahí está. Ahí aparece. Es una... déjeme ver. ¿Puede ver acá lo que estoy compartiendo? Sí. Si usted se va acá, yo ahorita me voy a meter a la plataforma, ¿ok? ¿Puede ver la plataforma? Sí. Sí, sí, puedo. Va. Aquí en inglés principiante módulo 1, usted le da clic acá y aquí le aparece la sección 1, mire. Que es aquí que tiene que haber para el sábado a mediodía, usted tiene que haber terminado ya la tarea número 5. ¿Qué sería la clase de ahora? La clase de ahora, aunque la clase de ahora es la práctica de todo lo que hemos visto en la semana. Mire, aquí tiene que completar, bueno, tiene que corregir la oración, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, my boss are Elmer Argueta. Ajá, entonces viene usted y le da clic así, ¿verdad? Ajá. Va, mire la 2, Nadia Enrita is, pero son 2, entonces y ahí le pone. Entonces después termina. Son 5. Lo que le quería decir es acá. Cuando ya le sale la sección 1, después vamos a la semana 2, sección 2. Mire, aquí está. En la sección 2 usted le da clic. Y si se fija en la sección 2, le aparece la unidad 2, rutinas diarias, pero abajo le aparece midterm. Examen. Este es el examen de medio curso. Y este examen tiene 4 partes, así que tienen que terminar hasta acá. Para la segunda semana. Quiere decir que la otra semana se nos hace más largas las tareas por este examen midterm, ¿ok? Ahora, ¿de qué se va a tratar ese examen midterm? Bueno, es la recopilación de la sección 1 y la sección 2. Y después van para el examen final, van a tener ahí final exam. Exacto, ¿verdad? Así que prácticamente eso sería todo lo que tienen que ir haciendo. Si usted ya estudió un poquito de inglés y siente que puede avanzar más, usted puede avanzar en las secciones, ¿ok? No es necesario. No hay problema. No hay ningún problema. Cuando sienta que hay algo que no puede hacer, pues espérese aquello de la clase, ¿verdad? Para que así vaya otra vez y diga, ah, hoy sí ya puedo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Sí, que ustedes hagan las cosas. Así que ahora en la clase vamos a practicar unas conversaciones. Vamos a revisar la tarea de los posesivos también, ¿ok? ¿La tiene ahí a la mano? La tarea de los posesivos. Sí. Sí, sí, la que quedó pendiente. Sí, la que vamos a ver ahí, es lo que hicimos ayer. Usted hizo hasta la número 5, ¿verdad?
Sí, nosotros hicimos hasta esta, si no me equivoco, hasta donde dice Two Brothers, Lucy, ¿verdad? Lucy likes, ajá. Y los demás eran para ustedes, ¿ok? Solo enfatizarles acá, porque ayer había varios que, como aquí decía teachers, me decían que el posesivo era their. Ajá. Si aquí decía grandmother's house, me decían her, pero no, aquí no se tiene que basar en esto, sino que se tiene que basar en el sujeto. ¿De en quién? El sujeto. Ajá. ¿De quién está hablando en este caso? ¿Ok? Y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, ya casi vamos a comenzar la clase, ¿verdad? Sí, y nos conectamos ahí en la clase. Perfecto. La clase no es este link. Aquí sálganse todos de esta sesión y van a darle clic al link de todos los días. Ajá. Este link solo es para las tutorías, ¿ok? Para futuras tutorías. Ajá. Y el otro link y la del correo siempre, ¿verdad? Exacto, ahí estamos, ¿ok? So, nos vemos en 3 minutitos, ¿ok? Bye bye, Rocío. Ok, take care. Bye. Bye bye.